Hola, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. De verdad que es un placer que llegue esta hora para compartirla completa con todos ustedes, nuestros televidentes, para que de verdad puedan obtener excelente información de excelentes invitados. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos ven a través de www.canal14.com.co. Sabemos que son muchas las personas que nos ven a través de la señal en vivo de nuestra página. Aquellas que no tienen la señal de televisión del Canal 14, recuerden que vamos por Emcali, por UNE y por Claro. Si usted no tiene esa señal o sus familiares o amigos no tienen la señal de televisión, pues invítelos para que también puedan ver toda la buena programación a través de www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares a través de la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de problemas de espalda y de columna. Me encanta el tema, además porque la frecuencia y digamos las estadísticas muestran que son el porcentaje es alto de personas que de una u otra manera tienen dolor en su espalda. ¿Saben la causa? ¿Saben la razón? Hoy conversaremos un poco sobre ello. Antes de presentar a mi invitado del día de hoy, quiero que veamos nuestra nota introductoria que nos tiene preparada nuestra productora Marianela Cardoso. La espalda es la zona posterior del tronco, también es conocida como región dorsal o dorso. La espalda está formada en su parte superior por la cara posterior del tórax y en la parte inferior por la región lumbar. Esta región abarca grupos musculares relacionados con la adopción y mantenimiento de la postura erguida, así como con los movimientos de flexión, rotación y extensión del tronco. Un dolor de espalda puede originarse debido a distintas causas. Existen diversos factores de riesgo que hacen que una persona sea más propensa que otra al dolor de espalda. Entre ellos se destaca la edad, la genética, riesgos laborales, estilo de vida, el peso, la postura, el embarazo o el hábito de fumar. El dolor de espalda es uno de los problemas médicos más comunes y afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de sus vidas. El dolor de espalda puede variar desde un dolor constante hasta un dolor súbito e intenso. El dolor de espalda agudo aparece repentinamente y suele durar algunos días o semanas. El dolor puede ser crónico cuando dura más de 3 meses. La mayoría de los dolores de espalda desaparecen espontáneamente, aunque puede demorar algún tiempo. Los analgésicos de venta libre y el reposo puede ayudar. Sin embargo, permanecer en cama por más de 1 o 2 días puede empeorarlo. Si el dolor de espalda es severo o no mejora al cabo de 3 días, debe llamar a un profesional de la salud. También debe buscar atención médica si presenta dolor de espalda después de una lesión. El tratamiento para el dolor de espalda depende de qué lo esté causando y qué tipo de dolor usted tenga. Puede incluir compresas frías o calientes, ejercicio, medicamentos, inyecciones, tratamientos complementarios y a veces cirugía. Ese es nuestro tema del día de hoy, problemas de espalda y de columna. Y está con nosotros el doctor Juan Pablo Navarro, quiropráctico de Centro Quiropráctico Vita. Doctor Juan Pablo, qué placer volver a tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme hoy. De verdad que ya no está viviendo, digamos, en nuestra ciudad, pero cuando nos visita, aquí lo tendremos en nuestro programa. Muchas gracias. Siempre Cali es muy calidoso conmigo, invitándome acá al programa, invitándome a su ciudad. Me encanta estar aquí. Yo les digo, pues digamos que el doctor Juan Pablo Navarro ya no está en este Centro Quiropráctico Vita. Viene de vez en cuando, pero excelentes especialistas uno va a encontrar allí, ¿cierto? Excelentes especialistas. Buscamos los mejores quiroprácticos que podemos encontrar para nuestro centro. Nosotros tenemos 8 centros en Estados Unidos y aquí en Colombia tenemos al Centro Quiropráctico Vita. Y decidimos tener este centro en la ciudad de Cali porque es una ciudad excelente, una ciudad que no tiene esas personas que puedan ayudarlos con la columna, que pueden ayudarlos con dolor de cuello, de espalda. Y siempre creen que la medicina o hacer cirugías es lo único que se puede hacer, pero hay una alternativa y es la que tratamos de brindar nosotros en el Centro Quiropráctico Vita. Muy pendiente nuestros televidentes, entonces, dolor de cuello, dolor en la espalda, digamos en la zona lumbar, esas molestias, inconformidades, incomodidades,
pues pueden venir de esta columna, muy pendiente de nuestro programa el día de hoy, que quiero, doctor, que empecemos, digamos, para entender. Siempre a mí me gusta preguntar un poco sobre la anatomía, porque uno así entiende y tal vez comprende qué es lo que está pasando. Entonces expliquemos la columna en sí, la columna vertebral, ¿cómo es? ¿Cuál es la función? Claro, la columna vertebral es la parte más importante de todo nuestro cuerpo. Afortunadamente traje una columna para enseñarles la anatomía un poquito mejor. La columna se divide en tres partes, una parte cervical, que vemos la parte amarilla, una parte dorsal, que vemos que es la parte naranja, y una parte lumbar, que vemos que es la parte roja. Estas tres partes son muy importantes y todas tienen diferentes tamaños, como pueden ver aquí. La parte cervical ayuda a sostener la cabeza, que haya una buena comunicación entre todos los nervios del cerebro hacia los brazos y a los órganos del cuello. La parte dorsal, los nervios van hacia los pulmones, y la parte lumbar sostiene todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces tiene que estar toda funcionando en armonía. Entre vértebra y vértebra, lo que vemos es que tenemos unos discos. Estos discos están hechos para amortiguar el peso y para ayudarnos a que nosotros podamos mover hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Otra cosa que vemos aquí es que entre vértebra y vértebra tenemos unos hoyitos. Estos hoyitos es donde salen los nervios. Los nervios es lo que hace que nuestro cuerpo se comunique, que nuestro cerebro nos diga a nuestras manos que se cierren, que se abran, que nuestro pulmón pueda respirar, que nuestro estómago pueda digerir nuestras comidas. Entonces, es muy importante tener esta columna sana, porque si hay algún tipo de presión en estos nervios, va a haber un tipo de problema en nuestro cuerpo también. Imagínense, lo escucho, doctor, y es sumamente importante, qué delicado definitivamente cada estructura que tiene nuestra columna. Claro, es muy, muy importante y tenerla sana, no solamente libre de dolor, sino sana, porque uno puede tener ningún síntoma durante toda su vida, pero la columna puede estar deteriorándose poco a poco, lentamente. ¿Qué significa deteriorar? Significa que probablemente las vértebras, por causa de malas posturas, de caídas, de golpes, de estrés, se tiendan a mover un poquito fuera de lugar. Y si se mueven un poquito fuera de lugar, uno no lo siente, porque es un poquito. Puedes sentir pérdida de movimiento un leve, puedes sentir un poquito de molestia, pero muy leve, pero dentro, estos discos que soportan el peso de su cuerpo empiezan a deteriorarse y empiezan a desgastarse. Y cada vez se disminuyen un poquito y un poquito más. Y como esto es lo que hace que nuestro cuerpo se mueva, empezamos a perder movimiento total. Aparte de eso, empezamos a sentir algunos síntomas. Síntomas de que podemos sentir es dolor de cabeza, por ejemplo, porque puede ser uno de los nervios de la parte del cuello, puede estar presionado. O la parte muscular, como se ha perdido el espacio entre las dos vértebras, se ha disminuido el movimiento de esa vértebra y jala más los músculos que están en el cuello. Porque todos los músculos de nuestro cuerpo están agarrados de los huesos. Y en la parte del cuello, la parte de la espalda, están agarrados de las vértebras. También en la parte lumbar, lo que podemos empezar a sentir es ciática. Es algo que muchos televidentes también pueden tener. Ciática viene del nervio ciático. Los últimos 4 o 5 nervios de la columna se convierten en un nervio bastante grande que se llama el nervio ciático. Y ese nervio va por la parte posterior de nuestra columna, por aquí, por el glúteo, y va hacia la pierna. Y si está presionado por una vértebra que está fuera de su posición correcta, va a causar dolor bastante fuerte. Doctor, ¿qué porcentaje de personas que tal vez hasta aquí en este estudio y nuestros televidentes en sus casas presentan algún tipo de ese leve movimiento en la columna que dice que ya empiezan a traer los problemas después? Ese leve movimiento de la columna le pasa a toda persona que tenga estrés, que haya tenido malas posturas, se ha sentado mal, haya recogido algo incorrectamente. Entonces, ¿qué porcentaje puedo decir? Yo diría el 100%. ¡Wow! Sí. ¿Qué mayoría de personas tienen la dolencia? ¿Cuántas personas van a padecer de algún tipo de dolor de espalda? Un 80% de las personas van a sufrir algún tipo de dolor de espalda en su vida. ¿Okay? Eso es el síntoma, pero todo el mundo puede tener esa causa. Y no pueden sentir dolor de espalda, tal vez sientan problemas en otras partes del cuerpo. Tal vez no sea el dolor de espalda, pero el dolor en la pierna, o el dolor de cabeza, o el asma. Porque todo está controlado por los nervios que salen del cerebro. Y si están presionados en alguna parte de nuestra columna, vamos a tener un problema bastante serio. Problemas, digamos. Entonces, dolores de cabeza, dolores en los brazos que uno dice, bueno, ¿por qué tengo esta molestia? Vienen también de columna. Bueno, claro. En las piernas. Nos habla de asma, pero también he escuchado, doctor, que digestivos pueden tener relación. Pueden tener. Nosotros vemos muchas veces niños o bebés
que han tenido, que tienen cólico y no saben, los papás no saben por qué tienen el cólico, han ido a todas partes para ver qué está sucediendo, si es una bacteria, es un virus, qué está pasando, por qué mi niño tiene cólico tanto, porque llora y llora y llora. Y muchas veces encontramos que en la parte cervical, en la parte del cuello, encontramos una vértebra que está levemente fuera de su posición correcta. En la parte quiropráctica nosotros llamamos eso una subluxación vertebral. Y eso es lo que en sí el quiropráctico trata. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos esa vértebra y levemente hacemos un movimiento en la parte de la columna. Levemente, empujamos un poquito. No hacemos ningún movimiento brusco, porque es un bebé, y le quitamos la presión de ese nervio. Y muchas veces el cólico se va. Muchas veces, si es en la parte dorsal, la vértebra número 6 es donde va el nervio que va hacia la parte del estómago. Y si uno sigue ese nervio, porque son no terminan aquí, son alambres que siguen hacia el estómago. Uno puede seguir eso. Y si le quita la presión, muchas veces esa parte también se mejora. Entonces, nosotros no estamos buscando tratar los síntomas de todo el cuerpo, sino estamos tratando de buscar qué está pasando en la columna, regresar eso a su anatomía normal. Y si eso ayuda a la paciente, excelente. Claro que sí. Doctor, voy a hacer pausa para comerciales. Cuando regresemos, hablaremos, digamos, por sectores, ¿no? Claro. Digamos, doctor, de la zona cervical, qué problemas o patologías o enfermedades pueden aparecer en la zona lumbar y en la zona dorsal. Ya regresamos. La 14, por compras de 14 mil pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1,014,000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14, autoriza Coljuegos. En La 14, las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa, y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. ¿Ah? Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Revitalift Láser, el antiarrugas que desafía una sesión láser, presenta su nuevo cuidado antimanchas con Proxilan y el Nacid. Reduce arrugas, manchas y combate su reaparición, desafiando la eficacia de 3 sesiones de luz pulsada intensa, lo último en reducción de manchas. Resultados espectaculares. Nuevo Revitalift Láser antiarrugas y antimanchas de L'Oréal París. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Llega a sus pantallas el informativo 14 con los hechos de la ciudad, la región, la nación y el mundo, porque somos la noticia. Informamos los hechos de interés, actualidad, economía, ciencia, salud, deporte y ámbito social, que transcurren minuto a minuto. Porque el mundo no se detiene y las noticias tampoco. Nuestra cita es de lunes a viernes a la 1 p.m. y 6:30 p.m. Desde Santiago de Cali para todo el suroccidente colombiano. Por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas.
Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Baseball, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón. Y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón. Con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en baseball.com.co y listo, empieza a ganar. Baseball luce tu casa. Autoriza Coljuegos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hoy en Cuerpo Vital hablando de problemas de espalda y de columna con el doctor Juan Pablo Navarro, quiropráctico del Centro Quiropráctico Vita, que quiero darles desde ya la dirección, es en la carrera 44, número 5C21. Sus teléfonos son 382-6660, 382-6660. Les voy a dar un celular, 310-701-6874. Por ahí por WhatsApp puede hablar, 310-701-6874. O su página web, para que puedan revisar un poco, digamos, cada trabajo que realizan en el Centro Quiropráctico Vita, www.centroquiropracticovita.com. Imagínense, dolores de cuello, dolores de cabeza, dolor muscular, estrés, artrosis, lumbago, escoliosis, mala postura, discos herniados, ciática. Todo eso pueden encontrar, digamos, un alivio en el Centro Quiropráctico Vita. Doctor Juan Pablo, decíamos en el bloque anterior que íbamos a hablar, digamos, por zonas. Claro. Entonces, empecemos en esta zona cervical. Qué complicado. Digamos que empieza a aparecer problemas. ¿Cuáles vendrían siendo estos principales problemas de esta zona? Los principales problemas de la zona cervical serían dolor de cabeza. Una gran mayoría de personas tienen un dolor de cabeza muchas veces constante y tiene mucho que ver no con la parte del cerebro, porque muy pocos dolores de cabeza vienen por la parte del cerebro, que pueden ser un tumor o algún tipo de calcificación en el cerebro o algo por el estilo, pero es alrededor del 3.3% de eso puede ser relacionado en el cerebro, es un dolor de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza son de la parte cervical, una cervicalgia que causa un dolor de cabeza. ¿Por qué? Como estábamos hablando, estas vértebras son las más pequeñas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si son tan pequeñas, son muy fáciles de que se muevan fuera de su lugar correcto. En este momento, todos nosotros estamos en una época de tecnología, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos usando ¿qué? El computador y estamos usando el teléfono. Todo el día en el teléfono. Entonces, todo el día con la cabeza hacia abajo. ¿Qué pasa cuando tenemos la cabeza hacia abajo todo el día? Los músculos... Esta es la parte, por ejemplo, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, esta es la parte de atrás. Nosotros tenemos la cabeza hacia adelante y miren lo que hacemos a esa columna. Le empezamos a estirar todos los músculos que van de la parte inferior de la parte cervical al cráneo. Entonces, todo el tiempo jalando, jalando, jalando. Y doctor, le quitamos como esa curvatura natural. Esa curvatura normal. Esa curva, muchos científicos le dicen la curva de la vida. El arco de la vida. ¿Por qué? Porque viendo radiografías hemos notado que mientras mejor se ve la curva, usualmente mejor está el paciente. No solamente de dolor, sino también de ánimo, también de cómo se siente el día a día. Porque esa curva es muy importante. Eso significa que todas las vértebras se están distribuyendo bien entre todas estas áreas. También que no hay presión en ninguno de los nervios. Y también significa que no hay una tensión de la parte muscular. Entonces, esa tensión de la parte muscular va a hacer que empezamos a tener dolor de cabeza. Es como si alguien le jalara el pelo a una persona todo el día. Claro. Y eso, la única manera de corregirlo es buscando cuál vértebra está fuera de su lugar correcto, empezar a acomodarla lo mejor que se pueda y a la vez hacer los ejercicios necesarios para evitar eso. También quitar los malos hábitos, ¿como cuáles? Todo el tiempo tener el celular acá abajo. El celular no debería estar en esa posición. El celular deberíamos tenerlo en esta parte de aquí. Eso es muy fácil de hacer. No tenerlo aquí, sino levantarlo un poquito más. El computador. Muchas veces nosotros tenemos el computador en la parte más baja. Lo tenemos así, mirando hacia abajo.
Si ponemos un libro o dos libros, podemos tenerlo un poquito más arriba y no tener que estar con la cabeza hacia abajo. Claro. Otra cosa es cuando no notamos. Cuando dormimos, ¿qué tipo de almohada estamos usando? ¿Es una almohada muy alta o es una almohada muy baja? Si es una almohada muy alta, si vemos otra vez la columna, si es una almohada muy alta, va a levantar la cabeza. También. Así. Okay, y va a quitar otra vez la curvatura normal. Si es la almohada muy baja, va a quedar la cabeza muy hacia atrás y va a impedir que nosotros respiremos bien al dormir y nos va a hacer levantar muchas veces durante el día. ¿Qué otra cosa? Si nuestra almohada tiene un elevamiento en la parte de la cabeza, puede levantarla mucho y no tener soporte en el cuello. Y si no tenemos soporte en el cuello, los músculos van a tener que trabajar toda la noche. Y esa es una de las razones por la cual no tenemos una buena noche, podemos dormir bien. ¿Okay? Y si aparte de eso tenemos las vértebras ya desajustadas, como decimos nosotros, ya vienen mucho más problemas. Entonces, esas son como las causas de ese dolor de cabeza, de ese problema del cuello. La cervicalgia es un síntoma. Nosotros la cervicalgia significa dolor de cuello. ¿Okay? Pero no es la razón por la cual duele el cuello. Usualmente todos los problemas de la columna vienen por esa alteración, esa subluxación, que significa que la vértebra se movió, entonces está poniendo presión a algo. Y esa es la parte que nosotros tratamos de corregir, esas alteraciones o esas subluxaciones. Si no corregimos eso primero, antes de hacer el ejercicio, antes de hacer la terapia, antes de hacer todo, no va a funcionar. Porque eso es lo más esencial, la estructura es lo más esencial. Doctor, ¿qué es la, digamos, tortícolis? Que uno dice... Que de hecho también las personas le dicen, tengo como un mico, algo, amanecí con unos dolores impresionantes. Claro, entonces ahí viene la otra vez la parte de la manera que dormí. Entonces si dormimos y las vértebras, que se supone que son así, esa es la vértebra completa, tenemos una vértebra aquí, una vértebra abajo, tenemos el disco entre las dos vértebras y aquí está la médula espinal. La vértebra se puede mover hacia adelante, se puede mover hacia atrás, se puede mover de un lado, se puede mover del otro. Si toda la noche dormimos con la vértebra así, fuera de lugar. Y acuérdense que estas vértebras están agarradas con músculos, que están todos los músculos de la parte cervical están agarradas de estos huesitos. Todo el tiempo están jalando de un lado hasta que dicen, no, hay un problema aquí, algo está sucediendo, hay que proteger y hay que endurecernos. Eso se llama un espasmo o en la parte del cuello se llama una tortícolis. Entonces, el cuello se mantiene rígido de esta manera y no se puede mover. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Paños calientes, relajar el músculo, pero a la vez tenemos que arreglar la parte de la estructura. Entonces, medios físicos pueden ayudar a la parte muscular, que se relaje un poquito más, pero la parte muscular se relaja y la vértebra usualmente no regresa a su normalidad. A menos que alguien venga, o sea, un quiropráctico, un profesional, podemos hacerlo cualquier persona, un profesional que tenga los estudios correctos y regresar esa vértebra a su normalidad. Sin dolor, sin cirugía, es algo que se hace en nuestra clínica. Y que, digamos, el alivio se siente rápido. Claro, muchas veces de inmediato, porque es algo que ha estado mal por tanto tiempo y el primer ajuste puede cambiar la vida de uno de completo. A unas personas demora un poquito más, pero depende de lo que está pasando con esa persona. ¿Cuánto tiempo ha tenido el problema? Tal vez el tortículo fue la gota que derramó el vaso, como decimos. Y puede ser que algo que ha pasado tanto tiempo no se vaya a arreglar de un día. Porque puede tener mucho desgaste entre los discos. Puede haber, la vértebra en lugar de estar así grandecita como vemos aquí, no tiene, el espacio debe ser bien amplio entre las dos vértebras para que pueda haber un hoyito donde pueda salir el nervio. Entonces, un disco sano se ve algo así. Un disco lastimado se ve algo así. Cuando vemos que ya las dos vértebras están por chocar una con las otras. Entonces, es el dolor que cada uno tiene día a día. Este dolor usualmente se manifiesta en las mañanas. Si usted es una persona que tiene dolor en las mañanas, es probablemente porque tiene un desgaste en los discos. Artrosis se le llama, ¿okay? O una discopatía, que es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Desafortunadamente, lo que ya se desgastó del disco, se desgasta por siempre. Entonces, tenemos que mantener nuestros discos lo más sanos posibles. ¿Cómo hacemos eso? Otra vez, regreso lo mismo. Regresar la vértebra a su normalidad, para que los discos no se desgasten. Si dejamos que esto siga así por el resto de nuestras vidas, va a desgastarse mucho más rápido y vamos a tener mucho dolor más adelante. Claro, doctor, y hay personas de verdad que se acostumbran, ¿no?, a vivir con el dolor. Claro, es algo que uno se acostumbra, no sabe qué tanta molestia tiene, porque es algo de día a día, que se acostumbra. Es como cuando uno se quita los zapatos al final del día y siente, ¡ah, qué alivio! Y uno no se da cuenta que todo el día ha tenido esa molestia. Y esa molestia puede llevar al mal genio y a muchas cosas más. A trabajar incorrectamente en el trabajo. Claro. A no poner atención. Porque el cuerpo está tratando de ayudar a algo
que no lo está pudiendo arreglar. Necesita una ayuda externa para que pueda regresar esos huesitos a su normalidad. Doctor, después de la pausa para comerciales, nos pasamos, digamos, a esta parte dorsal, a ver qué problemas aparecen allí en esta zona dorsal de la columna o de la espalda. Voy a hacer pausa para comerciales, pero hoy martes 5 de abril es la última entrega, digamos, de este especial de alimentación que nuestro productor Andrés Felipe Quina nos preparó especialmente para Cuerpo Vital. En nuestro especial hablamos sobre los alimentos que mayor proporción nutricional ofrecen al ser humano, logrando mantener un buen desarrollo y estado saludable. Entre ellos, cómo debe ser una buena alimentación, el consumo de alimentos ricos en proteína, el omega 3 y la vitamina C. Hoy, el turno es para las frutas y las verduras. Todos los alimentos tienen una fuente de nutriente que es esencial para el organismo y para las funciones vitales del cuerpo. Dependiendo del color de las frutas y de las verduras, se encuentra un acúmulo mayor o es una fuente de vitaminas diferente. En esencia, las frutas amarillas son fuentes de vitamina A, las frutas y las verduras rojas, como el tomate, el pepino, ciertos tipos de nutrientes como los licopenos. Las frutas y las verduras blancas son fuente de cianocobalamina y las frutas verdes son fuentes de ácido fólico que ayuda a la absorción del hierro. Podemos decir que todos los alimentos son de vital importancia en la canasta familiar y en la dieta de sus integrantes. El valor nutricional se da dependiendo cómo sea su consumo. Los estudios dicen que se deben consumir 14 tipos diferentes de frutas y de verduras en el día para garantizar una absorción adecuada de vitaminas y de minerales. Se estima que una ensalada debe contener por lo menos 7 tipos diferentes de verduras, variando el color, la textura y el tiempo de cocción de los alimentos. Hay alimentos que por su condición y textura pueden contener un mayor valor nutricional, según lo explica el especialista. Existen alimentos de una densidad calórica y de una densidad energética mucho mayor, como son los frutos secos. Los frutos secos son fuente amplia de ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos que favorecen la disminución de los triglicéridos y el colesterol. Son fuente de vitaminas y de minerales como el selenio, el magnesio y el cobalto, que son esenciales para la absorción del calcio en los huesos. Y son fuentes de proteínas que, aunque no son tan biodisponibles y tan absorbibles como las proteínas de origen animal, son una buena fuente de aminoácidos no esenciales. Entre las recomendaciones están el consumo de verduras, especialmente al vapor para que no pierdan su contenido nutricional, frutas frescas y los frutos secos. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es el consumo de 5 porciones entre frutas y verduras al día. 3 porciones de frutas, preferiblemente enteras, para que no pierdan la fibra y ciertos tipos de vitaminas. Y 2 porciones de verduras, dependiendo de la edad, una al almuerzo y una a la comida. El especialista recomienda no restringir el consumo de ningún tipo de fruta o verdura, a no ser que sufra de alguna enfermedad de base descontrolada. Que invitar a todas las personas a que tengan una alimentación variada, que sea lo menos posible con adición de ciertos tipos de colorantes, de ciertos tipos de productos procesados como los embutidos, como los productos de paquete, que tengan una alimentación fraccionada de 5 comidas al día. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida. Que las porciones sean medidas dependiendo de la edad y que sean lo más natural posible. Este fue un especial de nutrición del Canal 14 Televisión, el programa de salud Cuerpo Vital y la sección Salud al Día para ayudarle a mantener una mejor salud y calidad de vida. La 14. Por compras de 14 mil pesos, participa en el sorteo semanal de uno de los 24 bonos multicompra por 1.014.000 cada uno. Sorteo todos los sábados. La 14. Autoriza Coljuegos.
Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos. Por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa. Suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Por fin en Colombia, un pretratamiento para tu ropa que funciona. KH7 quita manchas porque funciona. Ahora. La magia de hacerlo bien. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Estamos en Cuerpo Vital hoy hablando de problemas de espalda y de columna con el doctor Juan Pablo Navarro, quiropráctico del Centro Quiropráctico Vita, que queda en la carrera 44, número 5C21, 382-6660. Es el teléfono fijo, 382-6660. ¿Tenemos buenas noticias para nuestros televidentes, doctor? Ah, claro, muy buenas noticias. A todos los televidentes de nosotros, de usted, les vamos a dar un 20% de descuento en su primera consulta inicial. Así puedan tener la atención necesaria para ver qué está pasando en su columna y desde ahora buscar qué alteraciones están sucediendo para regresarlas a su normalidad en nuestro centro, Centro Quiropráctico Vita. 20% de descuento. 20% de descuento. En la consulta, buenísimo. Ajá, buenísimo. Buenísimo, doctor. Y ya saben, entonces nuestros televidentes solamente tienen que decir en este teléfono que les estoy dando, 382-6660, que son televidentes del programa Cuerpo Vital del Canal 14 y reciben este maravilloso descuento. Que, digamos, doctor, son personas que en este momento nos están viendo que tal vez tengan ese dolor, esa molestia, todo lo que les decimos aquí, es un dolor en el cuello, un dolor de cabeza, un lumbago, un estrés. Digamos una ciática, malas posturas, pero también aquel de pronto que por fortuna no tenga ninguno de estos síntomas, claro. También porque decíamos que el porcentaje es alto, 99 100%, tienen algún movimiento en su columna. Claro, la mayoría de personas, como estábamos hablando, tienen, o el 100% de personas tienen algún tipo de alteración en la columna, algún tipo de vértebra que se ha movido fuera de su posición correcta y no está molestando, no está doliendo, pero está desgastando la parte del disco y está poniendo presión en el nervio. Y puede sentir una molestia en otra parte, pero no en la columna en sí. O como otra vez el ejemplo de los zapatos, que no va a sentirlo hasta que cambie esa posición de esa columna y vea
¿Qué en verdad qué cosa es vida? ¿En verdad qué cosa? ¿Cómo se siente vivir una vida sana, saludable? Uno siempre piensa que uno es sano, uno es saludable cuando no tiene dolor. Por eso no es todo. Hay muchas cosas más. Tienen que tener una vitalidad excelente. Uh-huh. Por eso nosotros llamamos Centro Quiropráctico Vita, porque queremos regresar esa vitalidad a todas las personas que toquemos. Es cierto. Uy, qué bueno, doctor. Darse cuenta de verdad que es vida y que es tener calidad de vida, definitivamente. Doctor, digamos entonces ya en esta zona dorsal, ¿qué digamos encontramos? En la zona dorsal es una zona muy peculiar porque es diferente a la zona cervical y muy diferente a la zona lumbar. La zona dorsal está en las costillas. Entonces, usualmente los movimientos no son de un lado hacia el otro. Las costillas previenen que haya movimientos muy bruscos en la parte dorsal. Desafortunadamente, la tecnología ha cambiado eso de nuevo por nosotros. ¿Por qué? Porque ahora, como nos doblamos hacia adelante, le ponemos más restricción en la parte dorsal. Nos empezamos a doblar. Eso es lo que empezamos a ver. Aparte de eso, la parte dorsal tiene la parte donde van los pulmones. Entonces, si esta parte no se está moviendo correctamente, cuando yo digo moviendo correctamente, es cada vez que respiremos, cada vertebrita se debe mover un poquito, un poquito, un poquito. Las costillas que están agarradas de estas vértebras también se deben mover un poquito, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Pero desafortunadamente, cuando la vértebra se desubica, se mueve fuera de su lugar, esa parte de las costillas no se mueven. Y como no se mueven, causan problemas respiratorios. ¿Okay? Causa que la persona se canse más rápido. Al hacer ejercicio, un deportista no va a poder hacer o rendir igual que un deportista que tiene una columna perfecta. ¿Okay? Por eso se ve en Estados Unidos muchos quiroprácticos en todos los equipos de fútbol americano, de fútbol normal, el soccer, se ven en los partidos de básquet, porque ellos saben la importancia que tiene tener la parte dorsal por lo menos ajustada y que todo funcione en armonía. O si no, sus jugadores no van a rendir como deben rendir. Aparte de eso, en la parte dorsal está la parte que puede causar un dolor que muchos, tal vez televidentes, le dicen que me dio un aire. No se ha escuchado ese tema. Uh-huh. Que es un dolor bastante, bastante fuerte y lo sienten en la parte de la espalda, que en lo que sí es la vértebra y la costilla se han movido un poquito fuera de su lugar. Entonces están jalando la parte del músculo y es un dolor bastante preciso en una parte de la columna. Y también de pronto se aumenta cuando uno respira. Claro, y uno respira y dice, uh-huh. ¡Wow! ¿Por qué? Porque la vértebra y la columna van así, se mueven todo el tiempo de esta manera. Entonces, ¿qué sucede cuando la costilla se mueve fuera de lugar porque hicimos un movimiento incorrecto, uh-huh. respiramos incorrectamente? Se mueve así y queda así, en esa posición. Entonces, de mi mano a la otra mano, imagínense que hay una diferencia bastante notoria. Es lo que sucede. Y el músculo que está agarrando de una vértebra con la costilla está jalándose todo el tiempo. Entonces, cada vez que respiramos y esa costilla se mueve un poquito más, ¡au! Eso me duele. Entonces, tenemos que regresar esa costilla a su normalidad para quitar eso. Otra vez, eso es algo que también el quiropráctico hace. Muchas veces personas tal vez están diciendo, pero también usualmente se me va después de horas o días, ¿cierto? Se va. ¿Por qué se va? Porque el músculo usualmente trata de relajarse. La costilla no entra completamente, pero trata de relajarse y quitar la molestia. Pero el problema sigue ahí. Nuestro cuerpo es muy bueno en quitarnos el dolor. Muchas veces tenemos una herida y no nos duele. Apenas tocamos, la sentimos uh-huh. de nuevo. Pero ¿significa que la herida se ha curado? Muchas veces no. Sigue ahí. Lo mismo con la columna. Muchas veces no vemos el daño que estamos teniendo porque no tenemos unas radiografías. Por eso es muy importante tomar una radiografía de la columna. Por eso hacemos eso con todos nuestros pacientes, para ver qué está sucediendo. Y vemos un poquito más al fondo, por qué está pasando cada cosa, qué está pasando con las costillas, qué está pasando con la parte dorsal, lumbar. Eso es muy, muy importante. Eso le voy a preguntar, doctor. Entonces, digamos, ustedes ven de dónde viene el problema mediante estas radiografías. Las radiografías les hablan a ustedes y les dicen, el problema es de aquí, el problema que usted tiene en su pierna no es en su pierna, viene de acá. Claro, la radiografía es una herramienta muy, muy importante. No es todo. Lo más importante es, primero que nada, la historia del paciente. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Pasa en las mañanas? Si pasa en las mañanas, puede ser artrosis. ¿Pasa en las tardes? Puede ser un desgaste de la columna, puede ser un movimiento incorrecto. ¿Pasa cada vez que me duele la pierna? Puede ser una hernia discal. Entonces, ahí tenemos diferentes cosas. Listo, ya pasamos a esa primera parte. La segunda parte es la más importante, más que las radiografías. ¿Cuál es esa parte? La parte táctil, cuando nosotros tocamos al paciente. Ahí hacemos los exámenes. Entonces, vemos qué está sucediendo entre cada vértebra. Nosotros lo que hacemos es buscar
entre cada vértebra, si la dejamos aquí, eso fuera la persona, buscamos en cada vértebra cuál se está moviendo correctamente, cuál se está moviendo incorrectamente, por qué esta de acá está hacia un lado, por qué se está hacia el otro lado, por qué hay una curvatura incorrecta en la parte de la columna. Entonces, eso lo podemos notar cuando lo tocamos a las personas. Vemos si una pierna está más larga que la otra. Y muchas personas piensan que la pierna está más larga que la otra por razones de la misma pierna. Pero en sí es la parte de aquí, la parte de las caderas que están desniveladas. Entonces, eso es lo que hacemos, buscar eso. Ya cuando encontramos el área que nosotros decimos, bueno, aquí estamos encontrando algo, queremos ver un poquito más profundo, es cuando tomamos las radiografías. Las radiografías nos dan lo que ya sabíamos y nos podemos enseñar al paciente. Porque una cosa es decirle al paciente, mira, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que estoy sintiendo. Van a decir, ah, sí, qué bien, ok, lo entiendo, pero es mejor enseñarle. Pero mire, esto es lo que le estaba explicando cuando le decía que la vértebra está muy fuera de lugar. Ve esta vértebra que está fuera de su posición correcta, está la cadera un poquito más arriba que la otra, tiene una pierna más larga que la otra. Entonces, eso es la herramienta que nos da también eso. Explicar al paciente y nosotros ayudarnos para ver qué tipo de corrección hacemos con esas personas. Pero qué bueno, doctor. Entonces, ustedes en sus manos ven, con sus manos sienten, digamos. Claro. Sienten y pueden tener también un buen diagnóstico. Claro. Uno de nuestros ejercicios en la universidad cuando estaba estudiando quiropráctica era poner un pelo, sacarnos un pelo y ponerlo en un libro de teléfono. Que tiene las hojitas bien, bien delgaditas, ponerlo abajo de la primera página y sentir dónde está ese pelo. Ay. Después pasar a la segunda página, hasta llegar a 3, 4, 5, 10 páginas, 15 páginas. Y el que podía sentir el pelo es el que ganaba, el que tenía mejor táctil. Y los mejores doctores pueden hacer eso hasta ahora y siempre. Y eso es lo bueno de nosotros, que esa es una parte de nuestro entrenamiento o nuestra educación para buscar cualquier tipo de movimiento incorrecto, cualquier tipo de lesión de la parte muscular, cualquier tipo de lesión en la parte del ligamento, porque tenemos la parte táctil muy sensible. Todas las personas que se estén comunicando al 382-6660 en el Centro Quiropráctico Vita se están llevando un 20% de descuento en la consulta inicial. Solamente deben decir, obviamente, que son televidentes del programa Cuerpo Vital del Canal 14, 382-6660, y obtienen este 20% de descuento. Hago pausa y regreso con más información. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural y tiene pulpa de fruta, extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Pelo delgado, ¿sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Beef Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Beef Vibrology. Este no es un programa de mascotas, criaturas divertidas o vida silvestre, sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal. Huella Animal, viernes, 4:30 de la tarde. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores.
es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos hoy en Cuerpo Vital hablando de problemas de espalda y de columna. Frecuente, digamos que el doctor Juan Pablo Navarro, quiropráctico, nos ha dicho, el 100% de las personas tienen algún problema en su columna y un alto porcentaje, digamos, presentan el dolor o las manifestaciones, que la principal manifestación es el dolor, la falta de vitalidad, digamos, de habilidad al moverse. El doctor Juan Pablo Navarro es quiropráctico del Centro Quiropráctico Vita. Tenemos la fortuna, digamos, de tenerlo en Santiago de Cali. En algunos momentos, no es de aquí, ¿no, doctor? ¿Usted es de Estados Unidos? No, sí, soy de Estados Unidos, sí. Es de Estados Unidos, pero viene y ya sabe, doctor, compromiso. Cuando esté por aquí en Santiago de Cali, pues aquí en nuestro programa queremos tenerlo. Sí, muchas gracias. Ayer, como le dije, llegué a Cali, bajé el avión y aquí estoy hoy. Entonces, todavía tengo mucho del inglés ahí puesto y es traducir palabras que no... Entonces, disculpe cualquier cosa que no diga correctamente. Siempre se me escapa una cosa aquí, una cosa allá. Lo entendemos perfectamente y le agradecemos, doctor, de verdad, que casi que del avión, directo a nuestro programa. Y aquí bienvenido siempre porque nos encanta, de verdad, además, toda la información que usted nos brinda. Excelente información. También le recordamos a nuestros televidentes, todos aquellos que llamen al Centro Quiropráctico Vita al 382-6660. Se está llevando un 20% de descuento en la consulta inicial. Solo deben decir que son televidentes de Cuerpo Vital del Canal 14. 20% de descuento en esta consulta inicial. Doctor, pasemos a esta zona lumbar. Ah, bueno, la zona lumbar es, no diría la zona más importante porque toda la columna es importante, pero es la base de nuestra columna. Es lo que sostiene todo el resto de nuestro cuerpo y todo el peso va encima de esto. Los nervios más grandes de nuestro cuerpo salen de la parte lumbar también. Entonces, esa es la estructura que tiene que estar, una de las más sanas también en todo nuestro cuerpo. No solamente enfocarnos en la cabeza, no solamente enfocarnos en la manera de nuestro cuello, de no mirar hacia abajo. También es cómo estamos doblando, cómo nos agachamos, cómo nos levantamos de una posición sentada. Esas cosas son muy importantes. ¿Por qué? Porque la zona lumbar, como tiene tanto peso, se está sosteniendo tanto peso, eso es solamente la que se lastima más fácilmente. Los discos de la parte lumbar que vemos aquí son más grandes que la parte dorsal y la parte cervical. Entonces, afortunadamente sostienen el peso de nuestro cuerpo, pero al doblarlos incorrectamente pueden tener causas de hernias discales. ¿Y qué cosa es una hernia discal? Como hablamos antes, entre cada vértebra tenemos un disco. El disco está hecho de un material suave, con un gel en la parte del medio. Entonces, cuando nosotros nos doblamos hacia adelante, el gel va un poquito hacia atrás, pues está todo sostenido en una cápsula. Pero esa cápsula empieza a romperse y a dañarse. ¿Cuando hacemos qué? Nos doblamos mal. Cuando recogemos cosas pesadas sin doblar las rodillas. Cuando nos levantamos en una posición sentada y doblamos todo el cuerpo hacia adelante y después subimos a enderezarnos. Y eso causa que en los discos se empiezan a lastimar y salga algo así. Que esto acá se llama una hernia discal. Entonces, esta hernia discal es una parte del disco que se ha salido fuera de su lugar correcto y está presionando el nervio. Eso es lo que es una hernia discal. Y ese, digamos, doctor, es el punto que genera el dolor. Es el punto que genera el dolor porque presiona el nervio. Los nervios no saben, cuando están presionados, no saben lo que está sucediendo. Uno no sabe en la cabeza qué está pasando. Entonces, uno siente dolor ¿dónde? Muchas veces no en la parte lumbar, siente dolor en la pierna. O puede ser que sea focal, que sea aquí, en esta parte, en la parte la lumbar. Pero ese dolor es tan fuerte que impide a la persona caminar, impide a la persona moverse. Y es un dolor muy, pero muy malo. Entonces, muchas personas piensan, escuchan la palabra hernia y escuchan la palabra cirugía en la misma parte. Entonces, ese no es el caso. La mayoría de hernias se pueden tratar sin cirugías. ¡Qué bueno! La mayoría de hernias se pueden tratar sin cirugías. Pero muchas personas van al cirujano primero y claro, todas las hernias son operables. Y lo primero que escuchan es, lo tenemos que operar. Y no saben que hay otras cosas que podemos hacer. La parte quiropráctica ayuda mucho porque esta hernia
fue causada porque hubo un desgaste del disco, ¿cierto? ¿Qué causa un desgaste del disco? Un desgaste del disco lo causa un movimiento incorrecto de la columna dorsal, disculpen, lumbar. Una vértebra movida fuera de su lugar correcto. Empieza a poner presión en el disco y lo empieza a desgastar y a desgastar y a desgastar hasta que cause esta pequeña hernia. Cuando sucede esta hernia, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir el tamaño de la hernia. Entonces hay que pensar, ¿qué causó la hernia? No fue el dolor no causó la hernia, entonces ¿por qué solamente quitar el dolor con medicinas? Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué causó esa hernia? Hay que pensarlo bien, ¿fue el movimiento incorrecto de la vértebra? Entonces vamos a enseñarlo aquí, ¿fue el movimiento incorrecto de la vértebra fuera de su lugar correcto? Entonces tenemos que regresar eso a su lugar primero y quitar la presión del disco, así el disco pueda ingresar y no seguir presionando el nervio. Claro. Esa es la manera de hacerla correctamente. ¿Qué sucede? No es algo de un día. Esto toma un tiempo. Pueden tomar varias citas. ¿Por qué? Porque es algo que ha pasado años de años de años. Entonces toma su tiempo en regreso a su normalidad. Después, si eso no llega a funcionar, ya es ver las otras opciones, que es ya sin la cirugía. Pero usualmente, la mayoría de nuestros pacientes no es necesario tener cirugía. Porque nos decía, doctor, digamos que la cirugía, en todos los casos, es la última opción para ustedes, digamos que es lo que cuando se ya toca es porque no se pudo hacer absolutamente nada más, pero siempre claro. Se buscan opciones. Siempre se buscan opciones. Por ejemplo, en nuestras clínicas de Estados Unidos, nosotros vemos más que nada accidentes automovilísticos. Entonces, de 100 accidentes, casi 100 personas tienen un disco herniado. ¿Por qué? Porque la fuerza del accidente causa que el disco se salga fuera de su lugar, porque ya han tenido las personas problemas anteriormente. De las vértebras fuera de su posición correcta, entonces esa presión fuerte de un accidente hace que el disco se salga. Vienen a nuestra clínica y en poco tiempo podemos hacer que el dolor disminuya suficiente para que cuando ellos vayan al cirujano y hagan esa consulta, ellas pueden tomar la decisión correcta de no hacer la cirugía porque no está presionando ese nervio en ese tiempo. Lo mismo aquí, nosotros vemos muchas personas que tienen problemas discales, discos herniados o desgaste de discos, y muchas veces le han dicho que cirugía es la única manera de ayudarlos, y eso no es correcto. Tratamos de regresar esos huesitos a su normalidad y el dolor disminuye bastante. Digamos, doctor, para cualquier problema, de todo lo que hemos hablado, digamos, en nuestro programa, cervical, dorsal, lumbar, estos dolores, dolores de cabeza, dolor, digamos, en los brazos, en las piernas, con la quiropráctica se alivia, digamos, y hasta podemos hablar de curación en algunos casos. Claro, corregimos, es lo que hacemos, nosotros corregimos alteraciones de la columna. Si esas alteraciones son las que están causando la presión en el nervio, la presión en el disco o la tensión en la parte muscular, claro, definitivamente el problema va a disminuir y va a quitarse casi de completo, o si no, de completo también, dependiendo de qué severidad está la persona. Claro, y ha pasado, ¿no? Claro, curación total. Claro. Nosotros, a mí no me gusta usar la palabra curación, ¿por qué? Porque curación es cuando uno se enferma. Entonces estas personas no están enfermas. Entonces estas personas tienen vida todavía, se sienten bien, pero no están enfermas. Pero sí, uno usa la palabra curar. O sanar. Claro. Sanar. Uh-huh. Ajá. Porque esa parte está sanándose. Porque como no está enferma, no se tiene que curar. Increíble. Definitivamente buenísimo, doctor, todo lo que nos ha hablado el día de hoy y saber, digamos, que hay solución, que no hay que vivir con estos dolores, con estas molestias, hay que buscar ayuda porque pueden encontrar definitivamente el tratamiento ideal, que en este caso sería la quiropráctica. Doctor Juan Pablo Navarro, quiropráctico del Centro Quiropráctico Vita, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por tenerme, como siempre, muy, muy encantado. Muchísimas gracias y gracias por esos regalos. 20% de descuento en la consulta inicial para todas aquellas personas que llamen al 382-6660. También les recuerdo el celular 310-701-6874. La dirección, carrera 44, número 5C21. O visiten su página www.centroquiropracticovita.com. De nuevo, gracias y a ustedes, televidentes, también muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El próximo jueves, 11:00 de la mañana, nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital.